Ayer hubo incidentes en la Universidad de Quilmes, como les decía hace un ratito nada más, donde aparecieron unos muchachos que en principio se identificaban como libertarios, que no querían la toma de facultad, terminaron tirando gas pimienta, los corrieron a las piñas. Bueno, un episodio también para preocuparse. Y está en línea de teléfono la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, que tengo entendido que fue hasta la facultad cuando pasó esto. Mayra, ¿cómo está? Reinaldo Siete Case, la saluda en radio con vos. Hola, ¿qué tal? Buen día, Reinaldo. Así es, estuve presente anoche en la UNCI y también esta mañana acompañando la conferencia de prensa que realizaron los estudiantes y los trabajadores. ¿Qué conclusión saca este momento, intendenta? Bueno, creo que hay una habilitación a la violencia por parte de las máximas autoridades, del presidente Milei, de sus ministros, y eso termina calando en algunos grupos de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, a los que convencieron de que la violencia puede ser el camino, ¿no?, para poder terminar con algunas situaciones. En realidad es justamente todo lo contrario, y por eso repudiamos lo que ha sucedido en la UNCI y hemos llamado a todo el arco político de nuestro municipio, creo que es lo que tiene que pasar también en la provincia de Buenos Aires y en el país, a repudiar este hecho y a solidarizarse con aquellas personas, porque además quienes fueron a romper esa asamblea, que era una asamblea pacífica, eran estudiantes hablando y votando entre ellos, consensuando qué medidas seguir por el planteo respecto al veto del presupuesto, del aumento del presupuesto universitario en la UNCI, pacíficamente, ¿no? Y estas personas irrumpieron con insultos y, bueno, terminaron tirando gas pimienta y lastimando a los que estaban ahí presentes, entre ellos una concejal del radicalismo, otra concejal también del Frente de Todos, integrantes de los centros de estudiantes, sobre todo mujeres. Mayra, y estas personas trabajan, digamos, están vinculados, son militantes orgánicos de La Libertad de Avanza, de otra concejal de los libertarios, Estefanía Albacetti, que días antes, días previos a que suceda esto, ya cuando se estaba discutiendo en la sociedad el tema del presupuesto universitario, ella adelanta en Twitter que si iba a haber alguna manifestación, iba a haber, bueno, gas pimienta, palos, y efectivamente es lo que sucedió, no solo en la plaza, sino también lo que decidieron hacer dentro de la universidad. Mayra, los agresores en este caso, ¿eran estudiantes o no pertenecen a la universidad? No pertenecen a la universidad. ¿Y están identificados? No pertenecen a la universidad, están identificados. Ah, bien. Se ha hecho la denuncia, bueno, ahora hay una investigación en marcha, pero también hay que ver de dónde, ¿no?, obtienen esos aerosoles de gas pimienta, cómo se terminan organizando, desde dónde se puede pensar y premeditar una acción así. ¿Quién es la concejal que está relacionada con estas personas? Estefanía Albacetti es el nombre. Ella tiene, bueno, muchos planteos dentro del Consejo Deliberante que son completamente antidemocráticos, reivindica la dictadura, tiene una actitud como mujer, aún así, muy misógina con el resto de las mujeres. La verdad es que nosotras la conocimos cuando comenzó a cumplir su responsabilidad dentro del Consejo Deliberante y, bueno, es de preocupación de todos cómo se manifiesta y la violencia con la que se expresa, bueno, en estos 10 meses de gobierno de Milei, ¿no? ¿Qué tal, Mayra? Walter Garbari no te saluda. Hola, ¿qué tal, Walter? Lo que estás planteando, en principio, suena como algo de una gravedad insólita por el hecho de que estamos hablando de infiltrados que se meten en una facultad para intentar desactivar una protesta. ¿Esto había tenido algún precedente o es la primera vez que pasa, por lo menos en la Universidad de Quilmes? En los
35 años, hace muy poquito cumplió la UNCI 35 años, en los 35 años de la Universidad de Quilmes, lo hablábamos con el rector, no había sucedido un hecho similar. Por eso es muy grave, digamos, ¿no? Estamos con 40 años de democracia y bueno, viviendo estas situaciones que rompen cualquier consenso básico de nuestra sociedad respecto a vivir en un ejercicio democrático. Nunca había sucedido. Pero no es un hecho aislado, porque los integrantes de este mismo grupo que ayer ingresó a la UNCI tenían actitudes permanentes de agravios, de insultos y violentas, por ejemplo, con cualquier militante mujer identificada con alguna organización, vivían situaciones de violencia si se las cruzaban en la calle y demás. Pero esto, si era ni siquiera forman parte de la universidad, ¿cuál te parece que puede ser el objetivo detrás? Porque ni siquiera es una pelea de estudiantes. ¿Cómo? Si ni siquiera forman parte de la universidad, ¿cuál te parece que puede ser el objetivo si ni siquiera es una discusión entre estudiantes? No, bueno, creo que no sé si ellos tienen en claro también cuál es el objetivo. Me parece que tiene que ver con responder con violencia a algo que no están de acuerdo, porque efectivamente los convencieron que en las universidades, que las universidades no sirven, que tengan más financiamiento. Entonces están convencidos de que ese reclamo no es justo, porque el presidente les dice otra cosa, porque y bueno, y en función de eso actúan. La verdad no puedo dar respuesta de cuál es, qué es lo que persiguen. Yo creo que están habilitados a una violencia inusitada. Estas mismas personas, el sábado estuvimos en un aniversario de una gran localidad de Quilmes, Solano, y estuvieron detrás de, bueno, el palco, ahí el lugar donde se desarrolló el desfile de todas las escuelas, jardines de infantes, centros de jubilados y demás, insultando, y eran un grupo de libertarios que estaban identificados, y bueno, dos días después terminan entrando a la UNCI y tirando gas pimienta a la asamblea. Mayra, estamos hablando con Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes. ¿Escuchaste lo que dijo Franco, Guillermo Francos? Sí, respecto a las universidades, sí. Lo mismo que viene sosteniendo Milei. Sí, dijo esto, que la guerrilla en los 70 empezó tomando universidades, haciendo alguna asociación a esto. Bueno, me parece que lo que están intentando hacer es justificar y confundir, como siempre se ha intentado, para poder victimizarse por un lado y habilitar la violencia. Yo creo que hay que tener mucha cordura, mucha coherencia y mucha responsabilidad desde el lugar que nos toque, digamos, como periodistas ustedes, en la responsabilidad política que yo tengo, desde el lugar que nos toque, pedir que por favor llamen a la reflexión y dejen de habilitar la violencia que estamos viviendo, no desde ahora, desde hace tiempo, han pasado apenas 2 años del intento de magnifemicidio, del intento de asesinato a Cristina, en un modus operandi bastante similar. Un grupo de jóvenes que los convencen de que el mal de todos los males es determinada persona, entonces se organizan, van e intentan matarla, financiado además por miembros de Guerra de Milei, ¿no? Por Caputo, hermanos, y bueno, y un pacto de impunidad que intendenta, hablar de esto pues no se puede naturalizar. A propósito de Cristina Fernández, que anunció su decisión de ser presidenta del PJ, usted está muy cerca de Cristina, de los sectores más vinculados a Máximo Kirchner, a la Cámpora. Hay una mirada de un, por lo menos la tengo yo, incluso desde afuera, que no termina a mí de cerrarme, de entenderla. Pareciera como que este sector del peronismo va contra quizás el gobernador con más rédito político que tiene el espacio, que es Kicillof. ¿Es así? No, es así. De hecho, hay una actitud y un trabajo permanente de cuidar efectivamente la gestión de gobierno de una persona que tuvo muchas oportunidades y posibilidades, más allá de su formación y de su capacidad, de poder ocupar lugares de responsabilidad pública, como
fue Aerolíneas Argentinas, luego el Ministerio de Economía, también la posibilidad de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, por la confianza, ¿no?, que Cristina depositó en él. Y el cuidado a esta gestión provincial, de la cual obviamente nos sentimos parte, es permanente. Yo te quiero contar, por ejemplo, estoy saliendo de una reunión que tuve por segunda vez con la familia de un caso de un nene conocido lamentablemente la semana pasada, no, la anterior, Tomás, de 10 años, que lo mataron en la puerta de la casa, quedó en el medio de un enfrentamiento entre motochorros. Y esto es cuidar al gobernador, recibir a las familias junto con el ministro de Seguridad, junto con el ministro de Justicia, Juan Mena, con el de Seguridad, como dije, Javier Alonso, con la viceministra de Salud, Alexia Navarro, para poder dar explicación de una responsabilidad que tiene que ver con la provincia, pero que si sucede en mi municipio, trabajo para poder mejorar todo lo que haga falta en coordinación con el gobernador, ¿no?, o con el gobierno provincial. Esto es lo que hacemos siempre desde el lugar que nos toca. Y la verdad es que respecto a la actitud política y la actitud y la candidatura, perdón, de Cristina en el PJ, hoy leía tempranito las declaraciones de Agustín Rossi y comparto, coincido. A mí también me llama la atención que el gobernador Axel Kicillof, luego de todo lo que comentaba, ¿no?, todas las posibilidades y oportunidades que tuvo en su vida, por la confianza de Cristina y por ser parte de este proyecto político, todavía no se haya manifestado en función de su candidatura, de la candidatura de Cristina a presidir el Partido Judicial. Bueno, a lo mejor no está tan contento con que Cristina quiera persistir ahí conduciendo el PJ. Bueno, eso habría que preguntarle a él, claro, si está contento o no. Claro. Yo creo que es muy buena. Yo recibo mucha alegría, mucha esperanza por parte de muchísimas personas que realmente es algo que quizás no sale tanto ni en redes, ni son dirigentes, ni personas súper conocidas, pero son miles y miles de vecinos que pusieron sus avales para que Cristina pueda conducir Mayra, el partido formalmente. La sensación que da, otra vez, desde el análisis, la que yo tengo, ¿no?, es que hay bastante unidad a la hora de criticar a Milei, pero muy poco ánimo de revisión crítica sobre por qué Milei llegó donde está, ¿no?, que en gran medida tiene que ver con las dos gestiones anteriores, y una de ellas les compete a ustedes y a Cristina Fernández como vicepresidenta. ¿No cree que hay muy poca autocrítica del sector de ustedes? Mira, Reinaldo, el 14, no, 13 de septiembre, creo, después lo voy a tuitear como para volver a recordarlo, hicimos un acto en Atenas. 1:10 habló Máximo Kirchner. De esa hora 10 han recortado algunos segundos tratando de tergiversar. La mayoría del tiempo se dedicó a explicar, y si querés hacer una autocrítica, de por qué tenemos el actual gobierno, que en realidad es una crisis de representación y un lugar a la antipolítica por el mal desarrollo de nuestros gobiernos, de nuestro gobierno, perdón, porque el último buen gobierno en la Argentina fue el de Cristina. Luego vino el macrismo, luego el gobierno de Alberto Fernández, que fuimos parte, pero fuimos muy críticos. Nosotros desde los primeros meses empezamos a plantear que había que discutir más sobre la puja distributiva y que no podía haber trabajadores por debajo de la línea de la pobreza. Y si se quiere, la máxima respecto a la diferencia que tuvimos con el gobierno de Alberto Fernández fue cuando Máximo Kirchner, cuando se plantea el acuerdo con el fondo, renuncia a la presidencia del bloque y manifiesta que están completamente en desacuerdo porque la Argentina no iba a poder hacerse cargo de los vencimientos de deuda. Pero digo, ese gobierno fue construido por Cristina, la decisión de Alberto Fernández fue de Cristina y ni siquiera se hizo, no sé, un programa de 10 puntos para decir vamos por acá. Pasó la pandemia y se estaban matando, ¿no?
No es que se estaban matando, digamos, como si fuese una pelea de dos adolescentes, no. Había un programa de gobierno que seguir. Quien tenía las decisiones y la responsabilidad de continuar con ese programa de gobierno era el presidente, Alberto Fernández. Cuando ese programa de gobierno no se cumplía, Cristina comenzó a escribirle cartas, a decir, hay funcionarios que no funcionan, a manifestar en diciembre del 2020, hay que alinear salarios, jubilaciones, tarifa, precios. Se comenzó a plantear qué era lo que nosotros entendíamos que se estaba haciendo mal como gobierno nacional. Entonces, siempre se pone más el foco en Cristina sobre en los que tenían la verdadera responsabilidad de conducir el Ejecutivo, ¿no? Pero nosotros, Reinaldo, asumimos que fue un mal gobierno el de Alberto Fernández. Y esto lo digo y lo sostengo porque aparte lo tomo de mis vecinos. El último buen gobierno en este país fue el de Cristina Fernández. Bueno, pero no se la puede escindir a Cristina de la última gestión, discúlpenme, Mayra. No nos escindimos de nada, nos hacemos cargo absolutamente de todo, pero la verdad es que nosotros nos diferenciamos desde el primer tiempo sobre la conducta que tenía el presidente Alberto Fernández respecto a no cumplir lo que nos habíamos comprometido con nuestro electorado durante la campaña y lo que necesitaba la Argentina. Uh-huh. O sea, ¿no está de acuerdo entonces que se cante una nueva canción? Yo estoy de acuerdo que se cante una canción en cualquier acto siempre que exprese algo bueno para la Argentina. No, me refiero a una canción en el sentido de venir renovado, porque a mi modo de ver, ¿no? Siempre estamos cambiando ideas. Si la propuesta del peronismo va a ser vamos a hacer lo que hicimos antes sin revisar absolutamente nada, y no sé cómo se hace para seducir a gran parte de la población que de pronto dejó de votarlos a ustedes. Es que yo creo, Reinaldo, que si volver a hacer lo que hicimos antes es hacer lo que se hizo del 2003 al 2015 en la Argentina, donde la gente tenía capacidad de ahorro, donde el país estaba desendeudado, donde pudimos recuperar soberanía energética, donde volvimos a tener posibilidad de tener soberanía satelital, donde había un salario promedio en la región, el más alto, donde había una movilidad jubilatoria que permitía a los jubilados darse la posibilidad de un regalo a su nieto, de un paseo. Está bien, pero también había un desquicio en el tema energético, había corrupción, había inflación. Digo, está lo bueno y lo malo, ¿no? Nosotros estamos hablando de qué fueron los resultados de un buen gobierno y qué puede tener como registro las familias trabajadoras. Y los años del 2003 al 2015... fueron los que mejor registro tiene. Ahora estoy en el medio de Solano, yo me bajo acá, pregunto, y es el registro que tienen. Después hay un montón de consideraciones que muchas de esas fueron operaciones mediáticas, judiciales, que bueno, es para charlar mucho más largo, pero como resultados de gobierno para el bienestar de la gente, del 2003 al 2015 se ha vivido y el último buen gobierno en este país fue el de Cristina Fernández de Kirchner. Ya lo charlaremos por aquí. Me dicen, no hay problema, que cuando quieran. Va a ser un gusto recibirla. ¿Hay una reunión entre el gobernador y Cristina Kirchner? ¿Sabe algo? Me están diciendo ahora a la tarde. No sé, pero si sucede, la verdad que quiero conocer cuál es el resultado de esa reunión. Me interesa. Bien. ¿Habla con el gobernador o no habla nunca? Habló ahora hace un tiempo, ya que no hablo. La última vez que lo fui a ver tuvimos una reunión respecto al puerto Dock Sud, que lamentablemente no llegamos a un acuerdo. Todavía estoy esperando alguna respuesta para Quilmes sobre esa situación. A ver, mi compañero le quiere hacer la última. No, hace un par de semanas vos planteaste que había gente allegada a Axel Kicillof que mandaba trolls en redes sociales para atacarte a vos, al intendente también Julián Álvarez. Entiendo que particularmente que apuntaba sobre el Cuervo Larroqui y Jorge Ferraresi. ¿Tuviste la posibilidad de hablar con ellos? ¿Cómo está esta relación? La verdad es que no tuve posibilidad de hablarlo. Sé que hubo ahí una especie de victimización de algo que yo no busco polemizar con nadie, solo busco que se sepa la verdad. Para mí la línea es la verdad y saben que lo que estoy diciendo tiene que ver con una acción coordinada de personas que son algunas, obviamente, cuentas
efectivamente manejadas por alguien con su nombre, y también hay cuentas inventadas, y bueno, y todo ese mecanismo que se desarrolla en redes sociales, que intenta deslegitimar y atacar a dos intendentes, que lo que estamos haciendo es un reclamo sobre lo que corresponde para nuestros municipios. Y bueno, me parece que hay que terminar con tanta hipocresía en la política y en nuestra sociedad. Así que por eso, cada vez que tenga evidencia de que algo no corresponde y lo están haciendo para atacar no a una intendenta o a una militante kirchnerista, sino a la gente, lo voy a decir. Gracias por el diálogo, Mayra. A ustedes, buen día. Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes. Empezamos hablando del tema de la universidad y terminamos obviamente hablando de política, de Cristina Kirchner. Dice que la reunión está pautada para esta tarde con el gobernador, veremos qué sale de allí. Me está pasando una colega, y no sé si la puedo nombrar o no, pero el tuit es público. Estefanía Albacetti tuiteó antes de la reunión de ayer: no lleven niños porque vamos a repartir palo y gas pimienta. Y pone emoji de policía y manito de arriba. Después lo borró, me dicen. Pero está anunciando que iban a repartir gases y palos a la asamblea de la universidad. Yo no sé si esta captura que me acaban de pasar sirve para sostener... Allá hay un montón de gente que me está pasando el tuit. Bueno, me imagino que debe servir para la investigación judicial del ataque a los estudiantes ahí en la Universidad de Quilmes. Son las 11:36 minutos. Bueno, entramos por este lado a la actualidad, por supuesto. En un ratito vamos a abrirnos a otros temas. Radio con Voz. En donde estés, en donde estés. 89.9. Con vos, siempre con vos. Periodismo de tu lado. 89.9.